de nuevo, otra vez, con nuestra peculiarísima sección de Espaldas a la Represión. Ahora mismo nos encontramos en el 15M y un miembro del 15M nos va a hablar de algo que es peligrosísimo y que de verdad menoscaba muchísimo la atención en salud que el ciudadano tiene. Nuestra información es que se están cerrando grandes hospitales para una privatización salvaje. Es el caso del Hospital Santa María del Rosel de Cartagena. Por favor, respóndenos, porque tienes conocimientos que nosotros no y que el colectivo 15M necesita saber. El Hospital de Santa María del Rosel está como hospital, lo que se puede denominar hospital, con unos servicios de UCI y determinadas capacidades. El Rosel hace bastantes meses, desde antes del verano, no las cumple. No hay anestesistas, no hay cardiólogos, no hay un montón de servicios que son los que definen a un hospital. Pero están yendo mucho más lejos. Hay un continuo goteo de servicios que se cierran, y o bien se cierran o bien se instalan en el nuevo hospital de Santa Lucía. El último en caer fue el servicio de la consulta externa de anestesia, donde se hacen los preoperatorios. Ya no se hacen en el Rosel preoperatorio, los preoperatorios pasan solamente a Santa Lucía. El siguiente servicio en caer posiblemente sea el servicio completo de alergia. A pesar de que el gerente dice hoy en la prensa que los servicios que se van a quedar como están, sabemos por los compañeros que trabajan en Santa Lucía que se están habilitando con obras los sótanos del Hospital de Santa Lucía para alojar allí a la consulta y servicio completo de alergia y dermatología. También sabemos, porque en el hospital es Vox Populi, ya todo el mundo lo sabe, y también por compañeros del otro hospital del Mar Menor, el de Los Arcos, sabemos que la unidad de psiquiatría cerrada del Hospital del Rosel se va a cerrar y a ser trasladada al Hospital de Los Arcos, y que la unidad abierta de psiquiatría se traslada a Santa Lucía. Y lo más importante, la urgencia de psiquiatría, que es un servicio que se puso en el hospital y que ha sido muy importante, se cierra. Desaparece la unidad de urgencia de psiquiatría. ¿Y cómo calificas este disparate? Porque es un disparate. Privatización salvaje. La salud del enfermo, el paciente, el usuario, le importa tres leches. Lo único que le importan son sus cifras estadísticas y los resultados que ellos tengan de cara a sus escaladas, posiblemente escaladas políticas y de puestos de cargos con más enjundia. Está muy claro ahora mismo, si esto continúa adelante y si en unos meses sabemos que el hospital se cierra, nos encontraremos con que el área 2 de salud no está cubierta por ningún hospital público, puesto que el Mar Menor y el de Santa Lucía están gestionados por Gizcarsa, que es una empresa privada que está inscrita en el registro mercantil. Ya no es un ente público privado, es privado y está registrado en el registro mercantil. Y estas pautas fascistas que van a más, ¿qué reacción está provocando en el pueblo? La mayor parte de la gente de la ciudad no tiene ni idea de lo que está pasando. No tienen ni idea. La junta de personal acaba siempre circunscribiéndose a lo estrictamente laboral. Y el usuario sigue viéndolas venir, sigue sin reaccionar y sigue sin... Ni siquiera los vecinos, que del hospital, de la barriada de San Ginés y la barriada del Ensanche, tienen ni idea de que se está cerrando el hospital. Ellos lo ven y siguen sin enterarse que se está cerrando. Pues bien, esto va a servir para que muchos se enteren, pero como una muestra. El botón de una muestra de lo que se está haciendo en este país, que es arrasador, que es de lo más... Es que no tiene nombre. Un último razonamiento, calificativo, lo que quieras decir. No sé. Lo más importante, que al final lo único que tenemos es la salud. Y si la salud... los pilares del bienestar no son los coches, no son las casas, son la salud y la educación. Y son los dos sectores que están privatizando a machamartillo. Son los sectores que más terreno llevan avanzado en las privatizaciones. Y eso es el bienestar, la salud y la educación. Un país de vergüenza para unos socios de vergüenza. Pero aquí está el 15M. Muchas gracias, compañero.